Hello, hello, good evening, everybody. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing today? Good evening. Hello, hello. How's it going? Everything okay? So, so, excellent. Nice, nice. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. Welcome everybody for today's class. It's really nice to have you here. And I hope we can have a nice practice and we can interact with different people. Thank you, thank you, thank you so much for joining on time for this one. As you know, today is Thursday and the body knows it, right? Es jueves y el cuerpo lo sabe, right? Yeah. Yeah, yes, why not? Aún no, porque estamos aquí todavía en clase. Ey, pero ya casi. Ya, no, ya nos faltan 59 minutos. Ya es algo. Hey, it's progress. Thank you so much. Thank you so much for joining. All right. We are heading to the weekend, so that's really nice. Remember, on Friday, no clases. Recuérdense que viernes no tenemos sesión en vivo, pero igualmente quedamos con la invitación de trabajar siempre en la plataforma. Esa es la invitación pendiente y la invitación que siempre persiste en todas las sesiones. Let me get started by checking on attendance and then I check on some information from the platform. Vamos a comenzar con la asistencia para que usted pueda confirmar que ya está por acá, listo y lista para participar. Y después le doy retroalimentación de quienes han avanzado en la plataforma. Veo que algunos han hecho ya su examen de medio curso, es lo que se esperaba antes de esta sesión. Hay otras personas que todavía no, entonces vamos a ir chequeando por ahí quién sí ya ha avanzado lo requerido y quién no, pues para motivarles para que siga participando y que pueda seguir avanzando en su progreso. Let me get started by checking on attendance and let's begin like this one. Claudia Rebeca. Claudia Rebeca Orellana. Probably not yet. Let me see the next person. Dalila del Carmen. Miss Dalila del Carmen. Not yet, probably. Daniela Alejandra. I'm here. Thank you so much. David Benjamin. David Benjamin. Not yet. Karen Sofía. Present. Thank you so much. Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Thank you. María Imelda. I'm here, teacher. Thank you. Perfect. María Lucila. Present. Thank you so much for your confirmation. Nancy Consuelo. Present. Perfect. Thank you. Natalie Patricia. Present. Thank you so much. Pablo Reyes. Pablo Reyes, not yet. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you so much. Reina Esperanza. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you so much. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Perfect. Thank you so much. Tara Maria. Present. Thank you. Tania Pamela. I am here. Excellent. Thank you so much. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Victor Samuel. Here, teacher. Hey, perfect. Welcome. Wendy Susana. Wendy Susana.
not yet. And Jessica Rosibel. I'm here. Excellent. Thank you so much. Welcome. Perfect, perfect. Thank you so much, everybody, for your confirmation for today's video conference. Thank you so much. As for today, let me change on the view. Check on the microphone, please. Check on the microphone. Thank you. Thank you. All right. As I mentioned, we're going to check on some information for the platform. Thank you so much for the people who completed the requirements for this week. Thank you so much. And for some people, I just want to make the invitation to continue working. Muchas gracias. Les agradezco a todos a los que atendieron el llamado del progreso mínimo que se espera para esta semana. ¿Verdad? Recuérdense que comentábamos desde inicio de semana cuál era nuestro objetivo del contenido a completar en la plataforma y teníamos por ahí como objetivo completar antes de esta sesión la sección 3 de nuestra plataforma y el examen de medio curso. ¿Okay? Veo por acá, revisando en la plataforma, que hay personas que todavía están pendientes para el examen de medio curso. Tengo por aquí a Claudia Rebeca, que todavía está pendiente de su examen de medio curso. Veo un usuario acá con apellido Cortés, igualmente, que estamos pendientes del examen de medio curso. Daniela Alejandra, igualmente, ya tenemos las tres secciones, Daniela, muy bien, pero nos hace falta el examen de medio curso. Vamos también con Catherine Iracema, todavía estamos pendientes del examen de medio curso. Vamos a ver, Natalie Patricia Sánchez, igualmente, Pablo Pineda, también estamos pendientes. De ahí los demás veo que sí han completado. Y déjenme pasarme a mi otra hojita de mi cuadro de calificaciones. Rina Ramírez, todavía estamos pendientes. Y de ahí Wendy Susana, que ya lo inició, ya lo completó ciertas partes, pero todavía no tenemos el 80%. Estamos en un 40% de calificación, así que les hago la invitación a los que mencioné para que por favor antes del sábado podamos tener completa esta información para que se pueda ir actualizando, así como ya tenemos estipulado el progreso de este curso. Y para los demás, ya veo que más personas se han incorporado y han finalizado la plataforma. Congratulations to all of you and thank you so much. Felicidades y muchas gracias a todos por demostrar, ¿verdad?, el compromiso de completar con esta parte de los requerimientos. Thank you, thank you, thank you so much. Y recuérdense que los demás tenemos chance todavía para seguir avanzando. La siguiente semana vamos a ver la sección 4 de nuestra plataforma, así que los que todavía están trabajando en la sección 3, hace falta el examen de medio curso, queda la invitación para que comencemos, ¿verdad?, desde el fin de semana ya a abordar esos contenidos. Así vamos adelante del contenido que se está desarrollando aquí en la sesión, que es el objetivo, que usted venga ya con conocimiento para clarificar dudas y poner en práctica lo que se ve en la plataforma. Any questions so far? ¿Alguna pregunta de lo que les mencionaba de la plataforma al momento? Questions, questions. ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. Hoy que estuve haciendo terminando unas secciones, habían unas preguntas que estaban bien escritas, las vi de varias formas y nada, me costó hasta que cambié una forma y finalmente pues lo logré, pero estuve ahí batallando casi como una media hora y estuve ahí pidiendo ayuda y me costó, pero sí lo logré, ya lo mandé. Entonces a veces el sistema, una que decía creo que era del 4, no, del 3.4, creo, donde aparecía una palabra de mirror, algo así, mirror, creo que mirror. Mirror, sí. Ajá. Eso lo puse que ya como unas 25 formas y nada, hasta que finalmente lo logré, pero ahí batallando y me lo tiraba malo y nada. Pero finalmente sí logré.
Ok, perfecto. Para tal vez ahondar en el tema, no sé si al final, cuando ya la plataforma le dio el ok de la respuesta, no sé si identificó usted el cambio que se realizó para que la plataforma lo considerara como bueno. Sí, lo verifiqué y ya me cambió. Al principio me daba un porcentaje más bajo, pero ya cuando se había corregido, como cada área de trabajo de responder tiene un porcentaje. Entonces, right. Si todo se sale al 100%, le da el porcentaje que tiene esa, esa unidad, digamos, o esa... ese ejercicio. Ese contenido. Digamos. Exacto. Ese ejercicio que tiene, entonces... ahí trae una puntuación y finalmente si sí lo logré el 100%, pero batallé de varias formas y bien, bien complicado. Ok, sí, le preguntaba porque de pronto, ¿verdad? Son de los casos comunes que puedan ocurrir, no sé si a usted le pasaba, ¿verdad? De pronto a veces en las instrucciones, por darles un ejemplo, ¿verdad? De generalidad. El ejercicio dice que no requiere punto y a veces nosotros ponemos un punto y tal vez la oración está correcta y entonces ahí de repente está como que, pero si yo la puse bien y qué pasó, ¿verdad? Entonces a veces puede ser parte de la instrucción que se nos dice que no necesitamos punto. Como generalidad también es algo común. Tal vez verificar si no se incorporó algún espacio extra, ¿verdad? Ya sea cuando se empezó a escribir que no se dio espacio o un espacio doble entre palabras o un espacio extra al final, porque cada espacio cuenta como un carácter, como que se hubiera escrito una letra extra. Entonces las respuestas ya están configuradas con la, lo que se debe escribir sin un espacio extra. Entonces a veces es puede ser, ¿verdad? Desconozco, ¿verdad?, la situación, pero como generalidad les hago el comentario, ¿verdad? Nosotros de pronto es imperceptible que yo le di espacios al final y tal vez por eso me lo está tomando como incorrecto. Entonces son de lo que nosotros debemos prestarle un poco de atención. Y a veces también ocurre con las apóstrofes. De pronto el apóstrofe en nuestro teclado tiene una tecla específica. Va a variar del teclado que usted tenga, pero existe una apóstrofe, la que está hacia arriba. Y a veces yo he notado, no solo en este grupo, la que en ocasiones la gente pone una tilde por creer que la tilde va a ser la función del apóstrofe. Entonces, al final nosotros vemos como la rayita que está arriba, es decir, ah, ya lo puse. Pero en ese caso, prestarle atención a cuál sería la tecla específica para sacar la apóstrofe, ¿verdad? Puede ser. Y como último, igual de pronto, cuando estamos escribiendo nuestras respuestas, a veces sin querer nos hace falta alguna letra en alguna palabra o de pronto invertimos el orden de una. Puede ser, ¿verdad? Y de repente nosotros estamos tan con la idea de que lo estamos escribiendo correcto y qué pasa, mire, ya intenté, porque ya me han consultado a mí, no solamente de este grupo, y es como que, teacher, mire, ya intenté varias veces, y le digo, hey, chequeé la escritura de esa palabra, ay, sí, teacher, yo me había equivocado, ahí ya me salió buena. Entonces, como generalidad, ¿verdad? Les comento, para que tal vez tomemos en cuenta todas esas recomendaciones e igual, ¿verdad? Si es alguna pregunta, pueden hacer en el grupo, me lo pueden hacer directo y tal vez entre todos podemos colaborar, ¿verdad? Alguna cosita que no hayamos visto, hey, mira, te faltó tal cosa, hey, mira, esta palabra es diferente, como generalidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos para apoyarnos y tratar de completar, pues, la plataforma y que nos podamos ayudar y todos vayamos aprendiendo, que ese es el objetivo al final de todo esto. Perfecto. Perfect, perfect. All right, let's jump. Let's move to some activities for today. Let me switch on this one. Today, people, we're going to be checking on some information. Let me see on this one. And today we have session number 8, as you know, session number 8. And we finish on the section that goes by the name, what do you do? Vamos a darle fin a los contenidos de la sección número 3 que estamos desarrollando, que lleva por título What Do You Do? And in this moment, we pay attention to placement of adjectives. Vamos a enfocarnos un poco a cómo la ubicación
donde vamos a poner nosotros los adjetivos cuando estamos expresando nuestras ideas según el contenido a desarrollar. Check on this one. I have a warm up. You know, that is the preparation. Siempre tenemos una actividad de preparación, ¿verdad? Para activarnos, ¿eh? Para que andemos on fire, como dice la gente. Let's see on this one. I have, as you may see, there is one word, but it is in disorder. We are considering adjectives to describe jobs. Son adjetivos para describir trabajos. Vea que yo le puse una palabra, o sea, todas las letras están ahí, pero están en desorden. Si usted ya, yo sé que ya lo ha trabajado en la plataforma, y rapidito me va a decir, tell me people, what adjective is this? ¿Qué adjetivo será este? Lazy. Thank you. Perfect, perfect. Repeat after me, please. Easy. 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 Thank you. Check on the next one, please. What's this adjective? Exiting. Thank you. All right. Check on this one. Listen and repeat after me. Exciting. 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 Thank you. Thank you so much. Check on this one. Tell me, what adjective is this? Stressful. Thank you. Thank you so much. Listen and repeat after me. Stressful. 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 Great. Let's go for the next one. What adjective is this? Difficult. Perfect. 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 Difficult. Right? Listen and repeat after me. Difficult. 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 Thank you. And the last one for this round. What is it? Boring. Thank you. That's fine. Thank you. Thank you. Listen and repeat after me. Boring. 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 Thank you. Thank you. Let's do one more practice. Boring. Okay. Perfect. 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 Let's see. Does anybody know what boring means? ¿Alguien, si, ¿alguien conoce qué significa el adjetivo boring? Aburrido. Aburrido. Ah. Correct, correct, right? Something not interesting, something not exciting, probably, right? Algo que no es tal vez tan emocionante y algo que no, pues, no va a ser algo tan interesante hasta cierto punto, ¿verdad? Aburrido, boring. Now, let's go for other round of pronunciation. Listen and repeat after me. Realizamos otra vez la práctica de pronunciación. Yo leo el adjetivo y se repite después de mí. Easy. 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 Exciting. Exciting. Stressful. 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 Difficult. Difficult. Boring. 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 Tell me, people, what's the meaning of exciting? What does it mean? Exciting. Mm-hmm. What is the meaning of that? Exciting? ¿Qué significará exciting? Valiendo. Emocionante. All right, thank you. All right, thank you so much. Literalmente suena un tanto raro si lo decimos excitante. Sí es válido. Sí es válido, ¿verdad? Pero tal vez no es tan común en nuestra habla. Pudiéramos interpretarlo como algo emocionante también, ¿verdad? Algo que genera esa emoción, ¿verdad? Va, es válido, excitante, pero la gente se confunde cuando es excitante. ¿Y qué onda, va? ¿De qué estás hablando? No, tranquilo, va, relax, ¿verdad? No soy un security guard, le dice, ah, ya ve. Ah, no, no, no. Right? Decimos emocionante, ¿verdad? Sería lo más adecuado para evitar ese tipo de confusión que nosotros pudiéramos generar. What about the meaning of stressful? ¿Qué significará stressful? Estresante. 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 Thank you. What about on difficult? Difficult. Difícil. Difícil. Difícil.
And the first one, when you say easy, what's the meaning of easy? Fácil. Fácil. Thank you. Tell me, what's an easy job? Deme su opinión. ¿Cuál cree usted que es un trabajo fácil? But in English, profession. What's an easy job? Secretary. Secretary? Okay, thank you. Security guard. Security. Ok. No hay trabajo fácil. No hay trabajo fácil, ¿verdad? Es probable que no. Es probable que no, ¿verdad? A veces uno dice, exacto, todos tienen su complejidad. A veces dicen, ay, qué fácil eso. Pero hasta que uno no lo hace, no se da cuenta tal vez de lo complejo que pueda ser. Tell me, for the other, probably there are more opinions. Tell me, what's an exciting job? Exciting job. Lawyer. Lawyer. Ah, Jessica, excellent. Thank you. She's a lawyer. Why not? Es una abogada. ¿Por qué no? Any other? Pilot. Firefighter. Pilot. Firefighter. Ah. Thank you. Chef. Any other? Uh-huh. Chef. Chef. It's possible. Why not? It's possible. Mm-hmm. Perfect. Tell me. What's an stressful job? Stressful job. Teacher. Driver. Driver. Cashier. Nurse. Teacher. Teacher. Salesman. We have a big list, right? A big list for that one. Probably, all right? All right, thank you. Probably, if you pay attention, the ones you mention are when we have to interact with people. Si se pudo notar, tal vez en los que hay interacción con otras personas puedan ser estresantes hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no depende solo de nosotros, sino igual tratar con ciertas personas. Now, tell me, what's a difficult job? No hay trabajo fácil, pero tal vez uno puede ser más complejo que otro y puede ser más difícil. Tell me, what's a difficult job? What's your opinion? Más farmer. En español, porque no sé cómo se dice, los limpiavidrios de los edificios, profe. Ah, ok. All right. Windshield. Windshield cleaner. Windshield cleaner. Ah, ok. It's possible, right? Difficult. Teacher, dijeron por ahí, no. No, easy. Sí. Mason. Mason. Mason, era un albañil. Thank you. Puede ser. Sí. Thank you. A police officer? Probably. Right, probably. Thank you so much. Perfect, perfect. Good job on this one. Let's continue. In this case, after checking on some vocabulary, we can use these adjectives to describe what people do. ¿Verdad? Los adjetivos que ya vimos en su plataforma, yo sé que usted tiene más, ¿verdad? No son solo eso, yo los puse como práctica para ver cómo andamos con eso, ¿verdad? Pero hay más que podemos utilizar para describir cualquier trabajo, ¿verdad? Ese es el objetivo, utilizarlos para describir un trabajo. In this case, there are two forms to make a description about this, about a job. Hay dos formas que ya las vamos a ver ahorita. But first, take a look at the short illustration or video and tell me, check on this one. What does she do? Tell me, what does she do? She is a dancer. She is a dancer. Thank you. Thank you so much. Vamos a reportar en este caso, like this one. Let me see. All right. Sorry. She is a dancer. Recuerde que esa pregunta, si fuera directa o personal, uno a uno es, what do you do? ¿Verdad? ¿Qué haces tú? Y usted dice, I am a doctor. I am a lawyer. I am a personal trainer. Acá, igual estamos preguntando la ocupación de ella, ¿verdad? What does she do? ¿Qué hace ella? ¿Verdad? Hablando de su trabajo, de su ocupación. Y respondemos con una ocupación, ¿verdad? She is a dancer. Es una bailarina. She is a dancer.
Perfect. Perfect. Y escuché que por ahí me decían, she is dancing. La información y el dato está correcto, pero ahí estamos reportando lo que ella está haciendo. Ella está bailando. Entonces, veamos por ahí el cambio. Estamos preguntando qué hace ella, pero de ocupación. No qué acción se está desarrollando. Exacto. She is a dancer. Ahí nos quedamos con job or occupation. Check on this one. We have the first model. Vea que tenemos el primer modelo para poder utilizar adjetivos en este caso. We can say a dancer has, y tenemos a or an, depending on pronunciation. Recuérdense que tenemos los artículos por ahí, a and an, que se utilizan dependiendo la pronunciación, ¿verdad?, de la siguiente palabra. Si es un sonido, una palabra con sonido de vocal, vamos con an, ¿verdad? An easy job, ahí sí. Pero el otro artículo, que es a, lo acompañamos de una palabra que inicie con sonido de consonante. A boring, a difficult, a stressful. Es para que hagamos memoria de cómo utilizar los artículos. Check on this one. Ya les doy el modelo yo de la primera forma de decirlo y quiero escuchar a algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué hace falta ahí? Que utilicemos el artículo correcto y que me le ponga un adjetivo para expresar su opinión acerca de esta ocupación. Dancer. Let me ask on some people at this moment. Miss Sara María. Can you tell me a sentence, please? Puede completarme la oración incluyendo un adjetivo según usted considera este trabajo, ¿verdad? Que las bailarines tienen, ¿qué tipo de trabajo? Tell me, Sara. A dancer, an exciting job. All right, thank you so much. Go ahead, dígamelo otra vez, porfa. A dancer has an exciting job. Thank you so much. Tania Pamela, tell me other sentence. What's your opinion? Y ocupamos el mismo modelo, Tania, pero dígame ahora un adjetivo con el que usted considera que, ¿cómo considera usted ese trabajo? Thank you, Tania. Okay. She's a dancer, difficult. Right, use the model. Difficult job. Utilíceme siempre el modelo que tenemos ahí. Solo hace falta que ponga el adjetivo y ocupe un artículo correcto. A dancer has. A dancer has a difficult job. Okay, thank you. A difficult job. Por pronunciación nos vamos con el artículo A. A difficult job. Thank you. Check on this one. Difficult job. Perfect. There is other model that we can use. In this case, we reorder the idea. Vea que este otro modelo igual nos sirve para expresar nuestra opinión acerca de un trabajo, pero se ha reorganizado la idea y unos elementos se han cambiado y obviamente también estamos utilizando el verbo to be. Esa es otra forma. En el primero estamos diciendo un o una bailarina tiene un trabajo emocionante. ¿Qué estamos diciendo en la segunda? El trabajo de una bailarina es, y de ahí le ponemos un adjetivo, es emocionante. Vea que al final estamos diciendo lo mismo, pero en diferente orden. Por eso les pongo los modelos para que vea usted cómo lo podemos utilizar. ¿Okay? Now, let's go for more examples. Voy a pedir a personas que me ayuden con el modelo 2, el que tenemos en rojito. Igualmente, usted incluye un adjetivo para describir esta ocupación. Nancy Meléndez, tell me, what can you tell me about a dancer? Utilizamos el modelo 2, Nancy, y me pone un adjetivo para dar su opinión. Dancer's job is beautiful. It's beautiful. All right. Thank you so much. Thank you. I appreciate that. Good job. Tell me, let me see. Natalie Patricia, tell me other example, please. A dancer job is difficult. It's difficult. All right. Thank you so much. Let's go for the next one. Vamos a la siguiente. Check on the illustration on the short video. What does he do? What does he do?
He is? He is what? Basketballista. Ah, how do you say that? ¿Cómo diríamos eso? Perfect. He is a basketball player. Excellent. Thank you, Reinaldo. That's the correct order. Thank you. Thank you. Vea que igual en español decimos la idea de cierta forma y en inglés se invierte. Nosotros en español decimos jugador de básquet, jugador de fútbol. Si usted me dice player basketball, el orden es incorrecto porque estamos haciendo solo una traducción literal y no estamos utilizando el orden correcto del idioma. Entonces acá antes vamos a poner el tipo de deporte y después en este caso hacemos referencia al jugador. Entonces decimos basketball player. Eso aplica para cualquier tipo de deporte. Soccer player, tennis player, football player. Para todo aplica ese orden. All right? And that's correct. He is a basketball player. Es un jugador de basketball. Asumiendo que es un chico el que tenemos por ahí, ¿verdad? He is a basketball player. Now, let's go for the first model. Right? Vamos con el primer modelo que ya estudiamos. I need some collaboration. And tell me, Victor Samuel, complete the sentence and include your adjective to give your opinion about this job. A basketball player has a sad job. A sad job. All right. Thank you so much. I appreciate your opinion. Roxana Patricia, tell me other example using the same model. Ocupamos el mismo modelo, Miss Roxana, y completa con su opinión utilizando un adjetivo. A basketball player has a interesting job. All right, thank you so much. A basketball player has an interesting job. Interesting. Excellent, thank you. Perfect. Thank you, Roxana. Let's go for the second model. Vamos con el segundo modelo, ¿verdad? Ve que igualmente estamos jugando con las palabras, cómo reorganizarlos. Y este modelo es el mismo que utilizamos con la dancer. Let me ask one more people on this information for you to participate. Rina de Los Ángeles, I need your help. Tell me your idea using the second model, please. Basketball player's job is difficult. Perfect. Algo interesante, retomando ahí la participación. Vea que en el segundo modelo ya no vamos a utilizar el artículo ni a ni an. Simplemente ponemos el adjetivo para describir el trabajo. Vea en el otro modelo, sí vamos a necesitar a an, el adjetivo, y le ponemos job al final. Vea un poquitito ahí las diferencias, pero muy bien. I appreciate your help. Aprecio mucho su comentario y es correcto. Let me choose the last person to participate for this one. María Imelda, what's your opinion about this job using the second model? Basketball player's job is difficult. It's difficult. All right. Thank you so much. Perfect. Let's continue with more practice. Right? And tell me, people, what does she do? She's an astronaut. Thank you. Thank you so much. Mm-hmm. She is an astronaut. She is an astronaut. Thank you. Thank you so much. Now, the challenge begins. Ahora inicia el reto. Ya practicamos los modelos y ya, yo sé que ustedes ya los tienen aquí, ¿ves? Ya los cacharon. Ahora yo solo le pregunto, how is an astronaut's job? ¿Cómo es el trabajo de un astronauta? Puede utilizar cualquiera de los modelos que ya aprendimos para expresar sus ideas. Ahora le pregunto a alguien más. Let me choose other person. El que esté más serio en clase, le vamos a preguntar. Let me see. Ah, excellent. Thank you so much. All right. Hey, Rafael, I need your help. No es que esté serio, Rafael, pero vamos a darle la oportunidad. Thank you so much. Tell me, how's an astronaut job?
¿Cómo hacer el trabajo de un astronauta? Ocupe cualquiera de los dos modelos para expresar sus ideas. She is a astronaut. Correcto. An exercise. But try to use the model. Utilice el modelo. Ahí se me está saliendo del modelo de los igual el modelo que utilizamos con las otras dos ocupaciones. Solo cambie la ocupación y vea cómo lo utilizamos. Le vuelvo a preguntar, how is an astronaut's job? She is an astronaut. She is, no iniciamos con she is. Exacto. An astronaut. Exercise. ¿Será ese el modelo a utilizar? ¿Alguien le puede ayudar, porfa? Sería an astronaut. Yo is is interesting. Okay. Interesante. Interesting. Thank you. Thank you so much. Recuerden uno de los modelos. Me voy a regresar a la diapositiva anterior para que veamos los modelos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, si utilizamos el segundo modelo, en lugar de basketball player, vamos a poner astronauts, que sería la ocupación de esa persona. Y como inicia con A, vamos a decir an astronaut's job is, y me pone el adjetivo. O el otro modelo, si utilizamos el modelo 1, que sería el amarillito, an astronaut has an exciting job. Cualquiera de los dos modelos, ¿ok? Ok, let's continue. Vamos a continuar. Voy a preguntarle a más personas, así que espero que andemos ready. Let me see on this one. Miss María Lucila, tell me, how is an astronaut's job? It's an entire job. All right, thank you. Thank you so much. Reina Esperanza, what can you tell me? How is an astronaut's job? An astronaut's job is exciting. Oh, perfect. Good example. Thank you so much. Let me choose another person to participate in this moment. Let me see. Daniela Alejandra, I need your help, please. How is an astronaut's job? An astronaut job is exciting. Exciting. All right. Thank you so much. Let's move on. General questions to all of you. Pregunta general para todos. What does she do? She is a photographer. She is a photographer. Thank you. Thank you so much. Vea que recuerde que la primera pregunta, pues la información que vamos a brindar es la ocupación de la persona. ¿Verdad? ¿Qué hace ella? Hablando de su ocupación. What does she do? She is a photographer. Now, let me ask on some people. Right? Ahora vamos a hacer la misma práctica con el modelo que ya aprendimos. Let me see on this one. Karen Sofía, tell me, how is a photographer's job? A photographer's job is difficult. It's difficult. All right. Thank you so much. Jessica Rocibel, tell me, how is a photographer's job? A photographer's job is interesting. Interesting. Thank you. Perfect. Reinaldo, what do you think? How is a photographer's job, Reinaldo? A photographer has a difficult job. A difficult job. All right. Perfect. Nice. Let me see on the last person to participate on this one. Miss Claudia Rebecca, I need your help. Claudia Rebecca, tell me, how is a photographer's job? Difficult.
Teacher, yo hace poco entré a la clase. No problem, ese es contenido que ya se debería haber cubierto. ¿Cómo vamos a ir? ¿Ya hemos cubierto este contenido o todavía no estamos familiarizados? ¿Claudia? Aún me estoy familiarizando. Ok, perfecto, perfecto. No problem, all right? Teacher, no problem. Tell me, tell me. Is to capture moment. In that case, it could be like the functions. Es, el dato es correcto para agregar qué es lo que la persona hace. Podría ser como un dato extra. Acá, en este caso, el énfasis de la pregunta es para describir, ¿verdad? Que si es difícil, que si es fácil, que si es emocionante, si es estresante, si es aburrido, tratando de seguir el modelo. Pero sí, lo que se menciona puede utilizarse como para describir la rutina de la persona. ¿Qué es lo que hace la persona? To capture moments. It's valid. Thank you. The last one. Sandra Noemí, tell me, how is a photographer's job? A photographer. Photographers? Photographers has an exciting job. Exciting job. Right. Perfect, perfect. Vale. Thank you so much. Now, is there any question about this one? Me voy a regresar donde teníamos los ejemplos. Okay. Is there any question about this part? ¿Tendemos preguntas acerca de esa estructura y cómo organizar nuestras ideas? Questions, questions? Or piece of cake, estará facilito. Más o menos, so-so. ¿Cómo dijo? Hey, si, ¿qué dijo que comemos? Piece of cake. Piece of cake. Piece, como un pedazo. Si lo traducimos, sería como un pedazo de pastel. Piece of cake. Se lo mando por ahí en el chat. Así pan mencionamos, comido. Como decir pan comido, pan ¿verdad? Comido. Ah, ok, perfect. Piece of cake. Remembering this one is more like the practice. Recuérdese que acá es la práctica la que nos va a ayudar, ¿verdad? Porque tal vez nos queda claro cómo utilizarlo, pero ya en contexto es cuando nosotros tenemos que practicarlo para que nuestras ideas pues sean fluidas cuando utilizamos el idioma. Recuerde los dos modelos a utilizar, que los tenemos en pantalla, y igualmente en la plataforma tenemos información de respaldo de cómo utilizar esta estructura. Now, let's go for the final activity for today's session. Vamos a ir a la última práctica de esta sesión. And the practice makes reference to something I shared with you over the WhatsApp. La práctica hace referencia a algo que les compartí este día al grupo de WhatsApp para que usted lo tuviera a la mano, ¿verdad? Y tuviera la información. We will work in small groups and we are going to work together to ask, to interview the classmate. The activity is called Job Advisors, ¿verdad? La actividad se llama, nosotros vamos a darle consejo, ¿verdad? Como que vamos a darle ahí, como que fuéramos recursos humanos, ¿verdad? Dependiendo de lo que le gusta hacer a la persona, lo vamos a ubicar en algún trabajo. Ese es el objetivo con el cual vamos a tener esta práctica. We have a questionnaire. Vea que en la tablita amarilla tenemos un cuestionario. Todas las preguntas van a iniciar con do you want? ¿Quiere usted? Y tenemos un complemento. Do you want to work from 8 a.m. to 6 p.m.? ¿Quiere trabajar usted desde esa hora? Y si a usted le parece, cuando le pregunten eso, usted responde, ¿cómo responderíamos? Si le pregunto yo, do you want to work from 6 to 8? ¿Qué responderíamos? Afirmativamente sería. Yes, I do. Yes, I do. Yes, negative. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Perfect. Excelente. Su compañero va a ir tomando nota de las preguntas en las cuales le dijeron que sí, ¿verdad? Si yo le pregunto, digamos que trabajo con Reinaldo, yo le pregunto, do you want to work from 8 to 6? Y él me dice, yes, I do. O sea, ya sé que la primera me dijo yes. Do you want to work in an office? Voy con la siguiente. ¿Quiere trabajar en una oficina? Él me va a responder sí o no, ¿verdad? Yo voy tomando nota. Al final, cuando terminemos el cuestionario, nos vamos a pasar al mini párrafo que tenemos acá en azulito. Ahí nosotros vamos a dar nuestro consejo, ¿verdad? De qué trabajo debería utilizar, tal vez buscar esta persona. Yo le voy a sugerir, e inicio así. I think
a good job for you is, ¿verdad? Creo que un buen trabajo para usted es, y usted le dice, ¿verdad? Firefighter, cashier, security guard, bellhop, accountant, tenemos todas las ocupaciones que ya conocemos. Because, ¿y cómo vamos a respaldar nuestra sugerencia? Because you want to. Y acá, porque usted quiere, y le vamos a repetir en las preguntas que él me dijo que sí, ¿verdad? Because you want to work from 8 to 6, you want to work in an office, you want to talk to people, you want to wear a uniform, ¿ok? Esos son los motivos por cuales yo le estoy sugiriendo ese trabajo basado en lo que él me dijo que sí. Y después vamos a tratar de describir el trabajo, ¿verdad? Si yo le dije que podía ser un manager, por darles un ejemplo. Also, this job is, ¿verdad? También este trabajo es, this job is interesting, is exciting, and it's what? And it's, let's see, exciting, and easy, ¿verdad? Yo trato de incluir algunos adjetivos para describirle este trabajo a la persona, ¿verdad? Para que la gente, pues, se vaya encaminada, después vaya a buscar trabajo. That's the idea. Ese es el objetivo que tenemos en esta sesión, ¿verdad? Preguntarle al compañero, analizar la información y darle una sugerencia de qué trabajo puede tal vez hacer la persona basada en las respuestas y nosotros incluyendo también nuestros comentarios acerca de esta ocupación. ¿Is it clear? ¿Nos queda un poco clara la actividad? ¿Yes? Yes. Okay, perfect. Perfect. Don't worry. Por ahí les voy a visitar yo y ahí les ayudo si es necesario. Los mandaré a salas ahorita para que puedan participar con sus compañeros. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para tener la práctica, okay? So, let's begin. Thank you so much. Bye. ¿Y usted? Yes. Jessica? Yo, no, I don't. No, I Bye. Don't. Muy bien. Vamos a la segunda. Do you want to work in offices? Okay. Yes, I do. Entonces las tres reportemos lo mismo. Sí. Hello, Sandra.
Hello, teacher. Estoy sola. Bueno, cuénteme, ¿será que algún compañero? ¿Nunca entró nadie a la sala? ¿Cómo no? Pero no contestó. Yo le estuve hablando y no. No sé si se le fue el internet. Uh-huh. Ok, perfecto. Vamos a hacer algo. La voy a transferir a otra sala para que igualmente pueda participar con más compañeros, ¿ok? Está bien. Bueno, perfecto. Do you want to wear a uniform? No, I don't. No, I don't. Do you want to work with a team? Yes, I do. Ahora es mi turno. Voy a hacer las preguntas. Do you want to work from 8 a.m. to 6 p.m.? P.m. Ah, perdón, me pronuncio mal. Tú estarías, creo, en una oficina, algo así. En una office, en una farmer, en un proyecto de constru. No sé. Because you. ¿Mm? Because you want to. You want to. Want to. Porque. Yo puse ahí en office. ¿Para qué? ¿Te la puedes tú tener allí? Bueno. En office. Después dice. Ay, aquí no sé cómo se pronuncia. As words, yes, also, Joe. Y allí vamos a describir cómo es ese trabajo. Si es aburrido, si es interesante. Mm-hmm. That's correct. Real engineer. Mm-hmm. Correcto. Y sería entonces. Exciting. The job is difficult. Mm-hmm. It's difficult, exacto. Ahí vamos a incluir una descripción utilizando los adjetivos, ¿verdad? Also this job, para decir también ese trabajo es, y usted le da su opinión, ¿verdad? Es difícil, usted le da la opinión que desee. Mm-hmm. Yeah. How are you doing? ¿Cómo okay. vamos con la práctica? ¿Ya sí. estamos preguntando? Sí, yo le pregunté. Sí, él ya me preguntó a mí y ya me recomendó. Ahora me toca a mí perfect. Hacerle las preguntas. Excellent. Thank you so much. What perfect. Do you do? No, do you want to? No, do you want to? Mm-hmm. Reinaldo, work from 8 a.m. to 6 p.m. No, I don't. Flexible hours. Horario flexible, ¿va? Mucho tiempo. Excelente. Work in the office. Nice. Thank you. Work in the office. Yes, I do. Wear a uniform. Me preguntó. Do you want to wear a uniform? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do you want to work with a team? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Ahora sería hacer el reparto. Ahora la otra parte que la dije. Eso está complicado. Teacher, ¿qué quiere decir outdoors? Outdoors, eso quiere decir trabajo fuera, o sea, no en una oficina, sino que como trabajo, no solo de campo, en el que uno va a ir a la granja, sino que fuera, andar afuera, eso significa outdoors. Ajá, y travel
inside the country es viajar dentro de la ciudad. Exacto, que se anda movilizando, se anda movilizando dentro del país. Porque le iba a poner travel. Ah, pues sí, pero travel suena bonito irse a otro país, ¿va? ¿Quién no va? Pero ahí, ya aquí en el país, pero aquí, no, gracias. No. Too much traffic, mucho tráfico. Entonces, no. Excellent. ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos alguna vez? Stressful, I know. ¿Ya dimos alguna sugerencia de trabajo? ¿Alguna compañera? No, estábamos en la primera parte. Vamos a la difícil. No, the easy part, piece of cake. No problem. Thank you. Te tengo que recomendar, ¿verdad? Exacto. I think, como de acuerdo a lo que ella me dijo, que le gustaría, no le gustaría trabajar de 6 a 8. Uh-huh. Me dijo que sí le gustaría, ¿verdad? Sí. Entonces sí, sería, I think. Mm-hmm. A good job for you is secretary. Uh-huh. Uh-huh. Because you want to pero aquí qué les iba a decir. Lo que ella le dijo que sí, want to work in an office. ¿Puedes repetirle? Porque le quiero decir que el horario que porque ella dice because que you want to work from 6 to 8, ¿verdad? Casi que parafraseamos lo mismo que le preguntamos, because you want to work, because you want to work, el horario, ¿cómo le digo? From 6 to 8, no, from 8 to 6, creo que era from 8 to 6. Ajá, ahí estamos. Ajá. Perfecto. La misma información que preguntamos nos sirve para respaldar nuestra sugerencia, ¿verdad? La que ella le dijo que dice, pues me dijiste que querías trabajar a tales horas, entonces por eso te doy tu sugerencia. Puede estar en una oficina. Exacto. Thank you so much. Tenemos aproximadamente 2 minutos más. Chequeo otro grupo y tratemos de siempre dar una sugerencia, por lo menos. Estamos thank you so much. Trabajando. Okay. Nah, don't worry. Thank you so much. Thank you. Yo sí. Yes, I do. Yes, I do. ¿Y usted, Jessica? Yes. En la 8, ¿qué respondí? ¿Quién es en la 8? Quiero ver. 1, 2, 3. Wear a uniform. Ah, no, I don't. No, I don't. Ok. Entonces pasamos a la siguiente. ¿La 9? Sí, en equipo. Do you want to go with a team? Yes, I do. Yes, I do. Y luego dice... Las 3. Como algo así. Ahí, viendo la respuesta. 1, 2, 5. Va, en la siguiente dice como... Teacher, ahí está presente, ya lo vimos. Yes. Acá donde dice, no voy a pronunciar bien, pero algo así. I think a good job for you is occupation. Como ¿qué ocupación se le va a recomendar? Exacto. Pero si las respuestas de todas fueron casi iguales, podríamos decir una sola. Podría ser, no hay problema. Sugieran algo, ¿verdad? Usted sabe, tal vez, sabemos que hay personas que ciertos trabajos van de tal horario a tal horario, ciertos trabajos ocupan uniforme, algunos igualmente trabajan en equipo. Basado en eso, pues usted vaya, dé una sugerencia. ¿O qué se sugieren las 3? Va, hagámosle un solo combo. A good job for us. Buen trabajo para nosotras. Lawyer. Lawyer. Excellent. Lawyer. All right. Thank you so much. Perfect, perfect. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en práctica. And congratulations, you're doing nice. Estamos haciendo muy bien. Perfect. Thanks. Thank you. Okay.
Thank you, thank you. I see some people coming back, and that's really nice. Perfect. Welcome for the main room in this video conference. I appreciate on your help. Congratulations. I was checking many of you, and you are doing really nice, you know, to ask the questions and also to give a suggestion. That's the important part. Muy bien hecho con las preguntas. E igualmente con los que pude escuchar, estamos dando igualmente muy buena sugerencia, ¿verdad? Basado en lo que nos respondía la persona, nosotros le podíamos recomendar un trabajo, ¿verdad? Y respaldando por qué, e igualmente dando información acerca de ese trabajo, si era difícil, si es emocionante, e ahí damos nosotros nuestro comentario. Congratulations and good job for this one. Before we leave, we are going to check on attendance. Vamos a chequear asistencia antes de finalizar para disfrutar el weekend, ¿verdad? Disfrutar su fin de semana. Right? Ya ven, ya se pasó rapidito la hora, así que hoy sí, ya casi podemos decir, es jueves y el cuerpo lo sabe, right? Thank you. Yes, thank you. Let's begin. ¿Cómo se dice en inglés, teacher? Pudiera ser una traducción. It's Thursday and the body knows it. Esa sería una traducción bien literal. No sé si aplicará o si existirá esa frase tal cual en inglés. Se la voy a pasar ahí por el WhatsApp para que ustedes tengan la idea. Igual lo de pan comido, piece of cake, se los comparto por ahí para que nos quede las frases que podemos ir utilizando. Let's begin. Claudia, Rebeca. Present. Thank you. Thank you so much. Dalila del Carmen. Miss Dalila, not present. Daniela Alejandra. Thank you. David Benjamin. David Benjamin, not yet. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Miss Amalia Martinez. Present, teacher. Thank you. Thank you. María Imelda. Present, teacher. Thank you so much. María Lucila. Present. Perfect. Nancy Consuelo. Present. Thank you. Natalie Patricia. Natalie Patricia. All right. I continue. Pablo Reyes. Pablo Reyes. Not yet. Rafael Cruz. Present. Thank you. Reina Esperanza. Present. Thank you, Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you, Reina de Los Ángeles. Present, teacher. Thank you, Rosa Melanie. Present, teacher. Thank you, Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you, so much. Sandra Janet. Present. Perfect, Sandra Noemí. Sandra Noemi. All right, I move on. Sara María. Present, teacher. Thank you. Tania Pamela. Present, teacher. Thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Víctor Samuel. Teacher. Tell me. Present, teacher. Thank you. Sandra dijo que tenía problemas. Thank you. Thank you so much. Con nosotros dijo que tenía problemas con el internet. Ok, perfecto, perfecto. Por ahí ve que alguien me estaba escribiendo y que quizás habrá sido ella, pero muchas gracias por el comentario. Y ahí yo tomo nota. Muchas gracias. Víctor Samuel, sorry. Aquí, teacher. Perfect, thank you so much. Wendy Susana. Present. Thank you. And Jessica Rosibel. Jessica Rosibel. All right. No problem. Thank you so much, everybody, for your participation, your punctuality, and for staying in the complete session. I appreciate that a lot. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por estar en la sesión, ¿verdad? Y estar siempre activos participando. I appreciate that a lot. Thank you. Now, you can go, sleep, relax, enjoy the weekend. At least for English. ¿No? Ahora ya pueden ir, descansar, relajarse y descansar, por lo menos de inglés. Pero los que trabajan saben que no es, todavía no es tan
libres de responsabilidad, pero de inglés por lo menos sí. Así que espero que tengan un feliz fin de, disfruten, relájense y el lunes with energy, ¿verdad? Con todo, con todas las energías del mundo para seguir con más contenido. It was a pleasure. Have a nice night. Good night. Fue un placer. Pase feliz noche. Night. See you. Night. Bye. 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 Take care. Bye. Have a good day. Bye. Thank you. Hey, bye bye. Take care. Que se pase. Hey, thank you. Bye. Bye, teacher. Bye, mister. Bye bye. Take care.